buenas noches, amigos. Qué gusto saludarlos. Ya es martes, a propósito, en este martes 24 del mes ya de enero. Ya muy caminado el mes, ¿eh? Aguas, no se le esté yendo los días. Ojalá que los esté considerando. Estamos listos aquí y con todo preparado, junto con quien analiza y nos invita, Fernando Moreno Peña, para lo que es a propósito este martes. Juan Ramón Negrete Jiménez ya está haciendo diabluras. Jesús, buenas noches a los seguidores de Archivo, de Archivo Digital, a través de su programa A Propósito. Ojalá se dé el tiempo de seguir esta transmisión y que nos haga saber qué programa o qué le gustaría, qué tema le gustaría que abordara el licenciado Fernando Moreno Peña, para, independientemente de los temas que nosotros tenemos aquí preparados. Claro, pues tenemos una serie de temas. Y pues, Fernando, empecemos con el gran escenario, la gran obra de teatro que pues ya merece un espacio diario en la mañanera. Se trata de que el presidente López Obrador ya le abrió un espacio para que el juicio del señor García Luna pues sea visto, llevado, y que el pueblo esté bien enterado de todo ello. Pero ya dijo él de entrada que en el juicio de a García Luna pues aún no hay pruebas suficientes ni fehacientes por el momento. Habrá de que ver de qué estamos hablando en cuanto a este juicio. Por lo pronto, ya más mediático no se puede. Ya están empezando a salir los testigos diciendo que pues hubo problemas de García Luna en cuanto a sus manejos que tuvo en la función que desempeñó como titular de seguridad. Así que abramos el espacio. ¿Qué podemos decir de García Luna? Buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos a su casa. Gracias. Qué bueno que nos siguen con nosotros. Oye, con los patrones. La asistencia a este programa. Bien, el presidente prefiere hablar en la mañanera del tema de García Luna y hablar de lo raro que están las tortillas. Sí, claro. La inseguridad, el número de muertos tan grande que hay, y prefiere mejor hablar de esos temas. Por eso va a abrir un espacio, por eso va a abrir un espacio en la mañanera para hablar de... Pues sí. O sea, quien se lo quiere cobrar. Se le espera. Y una vez que sea sentenciado, se condene al gobierno de Calderón. Y además, que si García Luna va a ser sentenciado, presidente, habría la esperanza. Hay una negociación, García Luna, con los norteamericanos. Y eche de cabeza a Calderón, ¿sí? Y eso para el presidente pues sería lo ideal, ¿no? Lo mejor. Aunque hay que tomar en consideración que no es a García Luna o a otro funcionario a quien se juzga en un momento dado. Se juzga al gobierno mexicano. Porque de alguna manera son autoridades que fueron del gobierno mexicano. No era el que vendía papitas en la esquina o aguas frescas. Eran funcionarios, secretarios, incluso del gobierno federal. Y sobre todo de seguridad. Siempre... mucha influencia en las áreas de seguridad. Se acercan mucho a los funcionarios del gobierno mexicano en esas áreas y hacen labores a veces hasta de informantes con los norteamericanos. Les dan mucha información. Información que no circula abajo. Pues que ellos la tienen y se las dan a ellos.
La colaboración ahora con los temas del terrorismo. Es el 2 de septiembre. 2011, ¿verdad? Septiembre. Las Torres Gemelas. Se ha hecho más intensa la relación con los organismos de seguridad. Ahora ellos les ha molestado mucho que este gobierno, el de López Obrador, ha cancelado muchos programas y muchas cosas que de hecho se hacían, como era el que la DEA podía tener mucha gente aquí. Ahora no, ahora tienen una limitación. Y ha habido incluso legislación al respecto que impide que la colaboración sea en los términos que antes se daba. Y lo que hay que preguntar es si el cancelar esas cosas nos ha ayudado a que haya más seguridad en México. Yo creo que no, porque hay más inseguridad ahora. Y entonces todas esas cosas de la inseguridad de México afectan no únicamente a los mexicanos que aquí vivimos, afecta a las empresas gringas, que son muy importantes. Entonces, ellos no están muy, muy satisfechos. Entonces aquí lo que está en el pandero y que no trasciende mucho y no se dice, es si los norteamericanos le van a ayudar al presidente a enjuiciar a García Luna o a Calderón. Si la relación fuera óptima del presidente con los gringos, yo daría por hecho que así sería. Pero la relación no es óptima. No es muy, muy cordial. Tan es así que tenemos ya las consultas del Tratado de Libre Comercio por el sector energético y vamos ahora a entrarle por el tema del maíz transgénico y por el impuesto al maíz blanco que se impone del 50% y otros más. Luego México le acaba de ganar a los gringos junto con Canadá, les ganamos hace 10 días el fallo de la consulta sobre la industria automotriz. Entonces ya les ganamos una sobre las reglas de origen, si ya les ganamos una, ¿por qué no nos van a querer cobrar otra que ellos puedan ganar? Entonces aquí habría que ver primero eso. El tema macro, si los gringos quieren ayudarle electoralmente al presidente AMLO y a Morena, sentenciando a un gobierno como el de Calderón, ¿verdad? Sería lo apropiado para... Si hay un acuerdo político en ese sentido, lo harán. Hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que así como en México hay una relación policial de los organismos con las dependencias norteamericanas como la DEA, la CIA, el FBI, lo hay en muchos países de América Latina y del mundo. Entonces, si tú sentencias a alguien que colaboró contigo, como García Luna, que lo premiaste, que le entregaste reconocimientos, que le vendiste armamento y que cuando terminó el cargo, en gratitud por la colaboración que tuvo en materia de seguridad con ellos, le dan la residencia en Miami, le permiten que instale empresas de seguridad y que haga negocios durante varios años y que haga dinero. Le entregaron reconocimientos, entonces, importantes. Hay fotografías de homenajes que le hace la CIA, la DEA, el FBI, el gobierno norteamericano. O sea, hay fotos con Hillary Clinton como secretaria de Estado, con el fiscal general de Estados Unidos, con el presidente Obama. Entonces, ver si otros jefes policíacos de otros lugares van a ver bien que los norteamericanos de las agencias olviden la cooperación que tuvieron con ellos y las ayudas que les dieron y se presten por una venganza política en sus países de origen a que los juzguen. Un gran riesgo. Entonces el tema primero es el tema electoral.
¿Me van a ayudar? Es una decisión política que toma el gobierno norteamericano. El segundo, ¿están contentos los norteamericanos? No creo. ¿En materia de seguridad? Pues la DEA, acuérdate. No les han entregado vídeo, ¿eh? Y ya dijo Marcelo que no será en fast track. Sin embargo, el gobierno de Peña les entregó al Chapo en fast track. Sin juicio previo de extradición, ¿eh? Lo entregó inmediatamente. ¿Verdad? Y también les entregó el gobierno de Calderón y de Peña a los testigos protegidos que hoy tienen en Estados Unidos, como al Grande, como a la Barbie, como a otros más, ¿no? A los Zambada. Se los entregó el gobierno mexicano. ¿Verdad? Entonces, esa es la otra pregunta. ¿Van a poner en riesgo sus relaciones con los secretarios de seguridad de varios países? ¿Y van a poner en riesgo la colaboración? Este juicio tiene todos esos bemoles. ¿Sí? Y todavía no entramos al juicio, hay que entrar al juicio. Sí, no, además, estoy haciendo un contexto general. Hay que recordar que el gobierno norteamericano tenía un plan hace algunos años. Y a veces lo hacen para apretar tuerquitas, jalar orejitas. ¿Sí? Y se llevaron al general Cienfuegos. No solo lo llevaron, lo agarraron allá. Pero no tuvieron la cortesía de avisarle al gobierno. La presión de los militares, sobre todo el general secretario actual, presionó al presidente de que apretara, pero primero el presidente estuvo gustoso, ¿no? Sí, no, se celebró. Lo celebró. Después, cuando los militares apretaron, le tuvo que pedir al presidente que lo regresara. El general Cienfuegos que quedó limpio. Pero no más limpio, quedó fuerte. Sí. ¿Sí? Porque fue víctima. Entonces, ellos venían construyendo ya una narrativa. General secretario de la defensa, secretario de seguridad y después un presidente. Al regresar al general secretario, dieron por hecho que ya ese plan ya no iba a ser. Porque a ver, se llevan a García Luna. García Luna tiene una gran relación con los militares en el país. La colaboración es muy cercana. A ver, ahorita la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, que es una civil, Rosa Isela, pues se reúne con el secretario de Defensa y se reúne con el secretario de Marina. Pues eso hacía García Luna. Se reunía con los generales también. Los titulares. Y tomaban acuerdos, intercambiaban información. ¿Ah? Entonces, pues eso es lo que está en juego también. ¿Qué hay aparte de eso? Aparte el juicio. Y en el juicio hay 12 jurados, propietarios, 6 suplentes, que son escogidos mediante ciertas reglas de consenso y de idoneidad. Y en estos juicios basta con que uno de los 12 jurados diga, no hay culpabilidad. Uno solo, sobre los otros 11. Entonces la resolución es de no culpabilidad. Entonces vamos a ver el papel de la fiscalía y que representa al gobierno que acusa, y el papel de la defensa de García Luna, si presentan los argumentos que logren convencer la fiscalía a los 12, o la defensa, que tiene menos tarea nomás de convencer a uno. ¿Verdad? Porque este juicio es muy diferente al juicio del Chapo. ¿De qué se trataba con el Chapo? Cuando se lo llevan a juicio. Pues la única expectativa era saber cuál era la pena.
¿O tenían alguna duda de la culpabilidad? Pues yo creo que no, ¿verdad? No, para nada. Era ver cuál iba a ser la pena, si era cadena perpetua, si iba a haber algún arreglo, si se lo ofrecían, ¿no? Sí. Y le daban una pena menor, pero pues no tenían interés tampoco, porque querían sentar un precedente grande también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la cadena iba así. Detienen al... México les entrega al narcotraficante más importante, al Chapo. Detienen al secretario de la Defensa. Está el proyecto de tener al secretario de Seguridad Pública. ¿Sí? El secretario de la Defensa ya lo dejaron libre. La mayoría de los testigos que van a declarar en contra de García Luna, México los entregó. ¿Qué van a decir otros gobiernos? Ah, te voy a entregar a los narcos para que luego nos acusen a los funcionarios del gobierno. A ver, explícame eso, ¿cómo está? ¿O no? Claro, pues está bien congruente. No, no, bueno, es que debe tener cierta lógica, ¿no? Si no, no funciona. ¿Verdad? Ahora bien, ¿ya inició el juicio ayer? Sí. El primero es... El primero que acusa es Sergio Villarreal el Grande. Un tipo que fue detenido en tiempos de García Luna. Que trabajaba con los Beltrán Leiva y que los Beltrán Leiva era una decisión del cártel de Sinaloa. Su jefe anterior fue el Chapo. Se escinden del Chapo, se hace el grupo Los Beltrán Leiva. Se violentan. El Grande había sido policía en Coahuila. Lo liberaron en el 19, al parecer. No está preso, lo presenta como testigo. Es un testigo colaborador o protegido, no sé. Sé yo que todavía no está, que ya no sigue preso, porque lo que estaba diciendo es que lo liberaron en el 19. ¿Por qué? Pues porque le hicieron ofrecimientos, ¿no? A cambio de que colaborara, ¿verdad? Tú habla. Y como García Luna lo detuvo y lo entregó a Estados Unidos, pues él ve la gran oportunidad de cobrársela ahora a García Luna y de ir ahí a declarar en contra de García Luna, ¿no? Y ayer declaró. ¿Qué decía él? Le daban $1,500,000 mensuales. En una ocasión le dieron $16,000,000 en unas cajas. Pues ocuparías una camioneta, ¿eh? Para las cajas. Sí. ¿Ah? 16 millones de dólares son muchos dineros, es mucho papel. Demasiado. ¿No? Vienen siendo... bueno, pues vienen siendo 160,000 billetes. No, es una enorme cantidad de billetes. 160,000 billetes, porque si fueran billetes de dólar, de a dólar, serían 16 millones de billetes. ¿Verdad? Si fueran de a 10, sería 1,600,000 billetes. Y si fueran de $100, como dicen que es. Exacto, sí. Entonces son 160,000 billetes. Enorme el cerro. Si cada billete pesa 20 gramos, ahí sáquenle la cuenta, ¿no? Un buen peso. ¿Cuántos? Bueno, por eso cuando dicen, le dio una maleta $5,000,000, ¿no? ¿Y de qué tamaño era la maleta? Pues era una maleta de ferrocarrilero, ¿o de qué? De marinero. Ahora, no hay una foto. No hay un video. No hay pruebas fehacientes. No hay un WhatsApp. Ni hay nada que pruebe que se los dieron. Ah, pero lo dice el señor Villarreal, el Grande. Ah, bueno, pues entonces el jurado que le crea. ¿Qué dijo la defensa ante esas acusaciones? Fotos, videos, audios.
correos, una prueba incriminatoria, llamadas de teléfono, una sola prueba. No, no hubo prueba. ¿Qué tal? Porque quizás en un juicio de un narcotraficante, la declaración de otro narcotraficante con el que convivían pueda... Sí, tiene más credibilidad. Más credibilidad, pero estás acusando a un policía que te detuvo, que te entregó. ¿Verdad? Sí, es otra percepción diferente. Entonces, a ver, los norteamericanos... Alguien les diría, a ver, ustedes están sentenciando, juzgando a un policía que detuvo a los narcotraficantes y se los entregó a ustedes. Ya, yo no defiendo a García Luna, ni condeno a nadie. Yo pongo el contexto de las cosas, porque ya García Luna presentó fotografías. Presentó 5, le dejaron presentar 5. En una está el presidente Obama felicitándolo. En otro está Hillary Clinton como secretaria de Estado en la entrega de unos helicópteros Tomahawk que le vendieron al gobierno mexicano y se los entrega el Departamento de Estado a García Luna. Porque con García Luna se implementó el programa de la Operación Mérida. O sea, un programa de colaboración entre México y Estados Unidos de combate al narcotráfico y en materia de seguridad. Lo firma García Luna como secretario de Seguridad y el presidente, con el gobierno norteamericano. ¿Sí? Luego presentaron una foto ya también con el fiscal general de Estados Unidos y este le autografía la foto. Mi cuate. Luego una foto con el de la CIA y otro con el de la DEA y otro con el de la FBI. Entonces, así va el tema. ¿Qué tenemos a ver? Simplemente, sobre no esto, pruebas, a ver. No, como dijo López Obrador, no hay pruebas fehacientes. Únicamente. Yo no digo dicho. Que no las puedan tener, digo, pero al momento no las han presentado. Por eso García Luna lo que hizo desde un principio es decir, no, yo no llego a una negociación. Sí. A mí, pruébenme. Pruébenme. Ahora, no quiere decir que más alargado el proceso. Él si ve que tienen pruebas o que lo van a agarrar, él puede decir, a ver, ¿tiene tiempo de negociar todavía? Hasta antes de que se emita la sentencia. Hagamos un trato. Lo cual no ha hecho. Como Amanda Miguel, hagamos un trato. Así es. Ni qué discutir ahí. Bueno. ¿Qué tenemos? A ver. Por otro lado, también ya se retoma el asunto de Yasmín Esquivel y ya la UNAM dice, le abrimos... Para la réplica, que venga y nos explique aquí. No recibimos alguna llamada, no tenemos algún mensaje. Sí, no, pero sí, hay que empezarle ahorita, si me permite, para que la gente no... Primero déjeme dar un saludo a Isela Yeredes, Miguel Martínez Ceballos, dice, excelente programa, mucho conocimiento, el licenciado Fernando Moreno Peña, Carmen Morales, buenas noches, Fernando y Escudetos, nos dicen aquí que se está escuchando mal, y luego nos dice que... Al principio. Ramiro Vargas le deja saludos a Fernando, César Castle. Buenas noches, ¿qué le parece las opciones que tiene la alianza en el estado con Rigoberto García Negrete para alcalde? No, vamos a pasar a lo local, ahorita estamos a medio programa pasamos a lo local. Programa, sí. Estamos en Nueva York ahorita. Exactamente. Sí. Ramiro Vargas nos dice que el 5% del PIB se gasta en seguridad en todo el país. Rogelio López está viendo esta transmisión. María López Lorenzana, salud con afecto a... y simpatía al licenciado Fernando Moreno Peña y a los moderadores, a propósito, excelente análisis sociopolítico y amena charla, gracias. Nos comenta aquí Ramiro Vargas que el caso de García Luna demuestra el horror de la política de Estado en México en materia de seguridad. José Luis Trejo Mejía está viendo esta transmisión. Él también nos comenta aquí Choforita Centeno, dice, como siempre, es un gusto escuchar al licenciado Fernando Moreno, excelente analista político, al cual saludo con afecto. Aquí que López Obrador está pidiendo $700 millones de dólares propiedad mala vida de García Luna, que los gringos desean quedarse. Estos 700 millones pues serían algo así como 14 mil millones de pesos. Bueno, el pleito no es por el dinero, el pleito es por saber si es culpable o no. Pues, sí, luego verán el tema del dinero, ¿no? Sí.
No, pues lo primero, eso no es culpable. Pues sí. Si no, sí, el tema es ese, ¿no? Es mi lana, pues porque... Claro. Ahora, ganó mucho dinero en Estados Unidos durante 8 o 9 años, ¿eh? Sí. En el 12 él se fue a trabajar a Estados Unidos. Le dieron la residencia y le dieron permiso para que instalara una oficina de seguridad. Ah, pues ahí está. Ahí está el guardadito. Son 10 años. 10 años, guardadito. De trabajo, sí. Incluso el juez dijo que el tema de su riqueza en Estados Unidos no era materia de investigación. Estaba sí, bien. Sí, sí, sí. Y lo cual me parece que... Así es, sí. José Anguiano está siguiendo esta transmisión, Brinei Rivas también, Daniel Rodríguez está viendo también este programa, Zulie BL, buenas noches, saludos afectuosos, al licenciado Fernando Moreno Peña, Rosa María Andrade, también nos está siguiendo esta transmisión, Gabriela Flores, buenas noches, saludos, licenciado desde Manzanillo. Bien, saludos a Manzanillo. José Anguiano nos deja saludos, María Olivia Salazar, saludos afectuosos, bonita noche. Saludos, Olivia. Ricardo Hernández, buenas noches, licenciado, ¿por qué Colima teniendo el principal puerto del país? Pasan los sexenios y no se detona la industria manufacturera o las ensambladoras de automóviles en el estado para poder aprovechar el puerto. Gabriel Velasco Rodríguez está haciendo esta transmisión. Saludos, licenciado. Ese es un tema que hay que abordarlo. Sí. Lourdes Ocampo, buenas noches. Nos deja saludos también. Saludes, saludos. Nos deja saludos y buenas noches. Muchas gracias. Eligio Aldama está viendo este programa. Muchas gracias a todos ellos. Es parte de lo ¿sí? que tenemos hasta ahorita. A ver, pásame el... ¿Te lo vas a pasar a Juan Ramón? Ah, si no me escuchan, sí. Imagínate hablando todo el rato. Sí, ¿quieres comentar lo del puerto? No, más adelante sí. Más adelante sí. Bueno, entonces. Lo de Yasmín, si quieres. Vamos comentando entonces lo de Yasmín. Sí, que le abrió la UNAM las puertas para que vaya y ella dé a conocer su dicho. Y exhiba las pruebas. Sí, aquí, el fin de semana, el viernes creo, se dio pues una declaración del rector Grau, donde dice: existe un plagio, porque ya hay que, debe de quedar muy claro que ya no está en discusión si hubo un plagio o no, hay un plagio. Sí. Así es. Lo que está en discusión es quién le debe quitar el título. Exacto. Si la SEP, que los registra los títulos a través de la Dirección de Profesiones, o si la UNAM se lo puede quitar o no. Yo creo que ya ese es el tema de la discusión: de que hay un plagio, es un plagio, existe. ¿Sí? Lo que preocupa es quién lo certificó. Que después de la declaración de la UNAM, del Comité de Ética de la ENEP Aragón, la ministra no diga nada. Está como sin nada. ¿Por qué? Esto es importante porque sabe que el presidente la apoya. Y el presidente lo dijo, la atacan a ella porque vota siempre a favor de la Cuarta Transformación. Ah. Pues no hay autonomía. No, pero ¿por qué el presidente no le recomienda? ¿Sabes qué, Yasmín? Pues yo te recomendé, ya entraste de ministra, pero pues brincó este tema del plagio. Y yo como presidente ya dije que el plagio es corrupción. Así que mira, para que ya este tema se acabe, presenta tu renuncia a la corte. ¿Y? El presidente volvería a proponer a otra persona. Claro. Pero no... El presidente la ocupa ahí. Se ocupa un voto. Para ahora que se va a discutir en la Corte el tema de la reforma electoral del Plan B, de las leyes secundarias que se aprobaron violando la Constitución. Entonces la ocupa ahí. ¿Sí? La ocupa. Para que aprueben, apoye. Sí, para que apoye a la 4T. Pero es un tema delicado porque... le va a costar mucho al presidente sostenerla. Imagínate cualquier votación que ella haga a favor de un tema del presidente. ¿Siempre dudas? O bien una industria de gas que se fue el tema hasta la corte donde ella resuelve en contra de la industria. Pues, ¿qué va a hacer? ¿Se puede ir a una corte internacional? ¿Se ampara? Los industriales. Está curioso, ¿verdad? Alguien dice, porque también es un tema que mucho se ha discutido. Alguien dice, es que todas las resoluciones que ella firmó, pues no van a perder el valor. No, porque cuando las firmó, su título tenía validez. Sí, a partir de...
Después ya podía no tenerlo, pero cuando las firmó, tu título es válido, lo sigue siendo ahorita. Sí, hasta que quien certificó le diga esto. Su título ya lo declara nulo, a partir de ahí no puede aprobar nada de nada. Y tendrá que dejar la corte porque no llena el requisito de tener un título válido. No puede fugir. Ese es el tema, ¿no? Ahora, la urgencia aquí es que lleven a los alegatos y en sí a la aprobación o rechazo de la corte lo que está pendiente de lo electoral del presidente. Claro, es el tema. La urgencia. Es el tema, por eso no la quita el presidente, porque sabe que se puede retrasar el nombramiento de un nuevo ministro o una nueva ministra. Sí. Como no tiene mayoría calificada en el Senado. No, y con una menos todavía. Y con una menos y una nueva propuesta, se la pueden diferir en el Senado, entonces ese voto le haría falta en la Corte. Sí. Sí. Una visita muy dura que está publicado en varias columnas, entre ellas la de Aguilar Camín y otra más, creo que de García Soto. Una en el Milenio y otra en el Universal, donde dice que fue el secretario de Gobernación a ver a la nueva ministra. Y que a la nueva ministra presidenta, Norma Piña, y que le dijo pues que el gobierno tenía ciertos intereses en ciertos asuntos pendientes. Uno, la reforma electoral. Otro, el tema de la militarización. Otro, el tema de unos cambios en la legislación de los tribunales agrarios. Y otros dos temas más. Entonces la ministra, pues lo escuchó, la ministra presidenta. Dice que la plática duró 10 minutos nada más. Ah, caray. Está publicado, ¿eh? Muy rápido. Está publicado. Y que entonces le dijo la ministra presidenta: muy bien, esas son las prioridades que ustedes tienen como gobierno y nosotros, pues no estamos abocados a los puntos de interés, estamos abocados al derecho, a todos los puntos. Yo le recomendaría, señor secretario de Gobernación, le dijo, que contraten buenos abogados para que así puedan ganar en la corte los juicios. Exacto. El secretario se levantó y se retiró. Y al día siguiente el presidente dijo: nomás ganó esta señora Norma Piña. Y ya estamos viendo irregularidades y actos de corrupción en la corte. ¿Lo declaró? Lo hablaba al día siguiente. Pues sí. No le pareció el Entonces chiste. El tema está tenso en la corte. Y ahora con el tema del fiscal Gertz Manero, que salió el rumor con la Face News de que tenía un cáncer de páncreas, que dice que no, el presidente, que sabe mucho de medicina, dijo que no era cierto. Salió un trascendido. Sí, se me dejó una lista por ahí. De que el próximo fiscal sería Arturo Saldívar, el expresidente de la Corte y hoy ministro. ¿Sí? De la corte. Entonces dice: ah, caray. Ya tiene su chamba asegurada. Caray, ¿verdad? Yo creo que la universidad actuó bien. Actuó bien porque la universidad no puede actuar por presiones ni del presidente ni de la gradería del público. Ni a las carreras. Tiene que actuar conforme a derecho en primer lugar, porque ahí se forman los abogados. No, los profesionistas de todo tipo. Eso no puede emitir resoluciones presionado. Sí, el presidente es una frase nada agradable, ¿no? Diciendo que era un choro, ¿no? Sí. Un choro mareador. Mareador. Sí. Sí, entonces pues, decir eso del rector de la UNAM. Se ve que no la pasó bien en la UNAM cuando fue alumno el presidente. Creo que no. No, entonces ahora las quiere cobrar al rector. Ese mismo día le entregaron un doctorado honoris causa en Chihuahua al rector, ¿no? Sí. Pues en reconocimiento a su trayectoria, a su postura. Entonces la ministra debe irse ya.
Bueno, ese es el sentir de muchos. No el de quien decide si se va o no. No, al final no es el presidente el que decide. El presidente puede retrasar. Pero se le va a complicar a él y le va a decir ya que sea tarde, ya que haya más daño. Si hay un asunto que tú en los medios no vas a ganar, resuélvelo rápido. Pues sí. No lo dejes mucho tiempo. Si lo vas a ganar, ahí llévatelo todo el tiempo. Pero si lo vas a perder... No, no es el caso. Resuélvelo de inmediato. Pues si no, el daño... Crece. Se va creciendo y se va haciendo irreparable. ¿Verdad? Vaya que sí. ¿Qué más nos dice? Saludos, licenciado Fernández de Coquimatlán, le manda Jesús Espinosa. Saludos. También nos manda saludos Carlos Vargas para Fernando y el equipo. Alfonso Muñoz Gaitán dice, el peso de los 16 millones de dólares en billetes de 100 a razón de un gramo, el peso total serían 160 kilogramos. Nos manda saludos. Wow. 160 kilogramos. Ah, sí, es un gramo, pero no pesa un gramo, ¿sí? Sí, no. ¿No? Sí, no. Imagínate, 160 kilos. Más, sí. Ajá, 160 kilos dice el que. Pues ponle tres maletas de 50. O sea, estás metiendo ¿cuántos sacos de cemento? Tres sacos de cemento. Imagínate. Pero luego dice, le entregó una maleta con dólares de 5 millones de dólares en un restaurante. Es una acusación también que le hacen, que en un restaurante. Oye, te imaginas, llega con las maletonas. Un diablito. Copper, aquí le dejo, ¿eh? Ahí le mandaron. Un diablito, ¿verdad? Sí. O sea... Luego también lo... No, pero una vez acusaron a un candidato del PRI, a Manuel Añorben Guerrero, de que le habían dado 5 millones de dólares en billetes de 20. Ay. Así fue la acusación, imagínate, de 20 pesos. Un cerro completo. ¿Eh? Cajas y cajas y cajas. Pero también se me dio una foto de lo que le entrega. Señalaron de que le habían entregado también una Harley Davidson, ¿no? Una motocicleta. Ah, aquí es la Harley Davidson. Sí. Pero bueno, de regalo. Sí, entonces no hay también, no hay una foto de decir, ahí está la moto, mira. O ahí está el momento que te la entregaron. No hay nada. No, y hoy sale en una nota, en muchos periódicos, hoy o ayer, de que Beltrán Leiva, Arturo, lo había secuestrado. Sí. Porque no le contestaban las llamadas. Sí, como secuestró a García Luna. A ver, pero fue en el periodo de García Luna, cuando abatieron a Arturo Beltrán Leiva. Sí, al Barba, sí. No sé si fue en Cuernavaca o en Puebla. No recuerdo, las Barbas. Sí, fue él, en su casa. Sí. Fue muy sangriento el hecho. Sí, luego lo pusieron con billetes, ¿te acuerdas? Sí, sí. Se tomaron fotografías. Hubo reacciones demás, negativas, ¿no? Sobre sí, sí. Nos dice aquí que pues está enojado López Obrador porque él tardó 14 años contra el rector. No, porque él tardó 14 años en hacer su tesis. Y también nos dice Carlos Vargas que él tiene dos tesis de antropología lingüística y del doctorado en comunicación, mención honorífica, felicidades, que en el más jodido país de Europa ya estarían aplicando el impeachment a AMLO por su corrupta defensa en la plagiaria Yasmín Esquivel. ¿Qué más dice el público? A ver. También tenemos aquí a Daniel Rodríguez, licenciado Fernando Moreno Peña, una pregunta, si usted hubiera tenido la oportunidad y las condiciones políticas se hubieran dado a su favor en otros tiempos y lo eligieran para haber sido presidente de México, ¿usted hubiera aceptado el reto? En política, el hubiera no existe. Exacto. Y continúa aquí su pregunta, dice, de haber sido usted presidente, ¿cuál hubiera sido su huella o distintivo como un presidente reconocido por haber hecho que...? Pues no fue. Gracias, pero no se dio. ¿Para qué hablamos de ficción? De lo que no se dio. De lo que no se dio. Sí. ¿Verdad? También nos comentó gracias aquí por el comentario, pero no se dio. Pues, a ver, también hay que ser enfocado con usted como presidente. No. Jesús Zamora García, buenas noches. Saludos cordiales de Cuauhtémoc, Colima. Licenciado, ¿qué opina sobre la elección en el Estado de México? La elección del Estado de México actualmente en las encuestas está competida. Pero hay que recordar que en la elección de hace 6 años, el PRI ganó por cerca de 3 puntos. Uh-huh. Y fue solo. Porque el PAN jugó con Josefina Vázquez Mota. ¿Vázquez Mota o Nava? Sí. No, Mota. Vázquez Mota. Sí. Y obtuvo
el 20% de los votos. Y Juan Cepeda jugó por el PRD y sacó como el 10 o 12% de los votos. Sí, también buena cantidad. Sí. Entonces, súmale. PAN, PAN y PRI, digo, PAN y PRD se llevaron casi un tercio. Sí. Y un tercio se llevó el PRI y un tercio se llevó Morena. Morena. Sí. Y, pero tantito más el PRI, como 2 o 3 puntos, y ganó la elección. Y ahora vamos junto con el PAN y junto con el PRD. Y se sumó también Nueva Alianza. Y lo que la maestra Gordillo aparte pueda aportar. Claro. Entonces, exacto. Esto es otra cosa. Es otra numeralia esta. Esta es otra numeralia. Definitivo, definitivo. Y además la candidata de Morena ya perdió. Y trae el problema de la acusación y la sentencia que dictó el Tribunal Electoral de la Federación, acusándola de haber descontado a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco el 10% para apoyar al movimiento. Y eso pues está documentado la sentencia y está, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que el PRI tiene muchas posibilidades de ganar la elección en el Estado de México. Y en Coahuila yo la veo un poco más, menos apretada, porque no va el Verde y el PT con Morena. Uh-huh. Ellos llevan candidatos propios. Entonces Morena va solo. Uf. Y el PRI no. Fraccionado, ¿no? Y el PRI va con PAN y con PRD. Y la vez pasada en Coahuila fuimos sin el PAN y sin el PRD. Sí. Y ahora vamos con ellos. Es completamente diferente. La alianza es otra cosa, ¿eh? Sí. Ahora, en la encuesta que hace Mitoski de los gobernadores que se publica hoy, el mejor evaluado es el gobernador de Coahuila. Entonces eso también... Miguel Ángel Riquelme. Eso también ayuda mucho. Sí, claro. La evaluación del gobernante para efectos de elecciones. ¿Sí? Y es lo que va a pasar en la presidencial. Los gobernadores son los que de alguna manera liderean sus estados y pueden movilizar o no a la gente. Aquí nos dicen que Delfina Gómez lleva una ventaja de 10 puntos. Puede ser. Vamos a ver, en las encuestas siempre yo le diría a la gente que se fije. Como dicen, por ejemplo, a ver, Morena tiene 44. En el caso quizás de ese ejemplo que ella pone. El PRI PAN PRD, 38. ¿Sí? Uh-huh. Movimiento Ciudadano, 7. Y por un independiente, 6. Y por otros partidos, 4. Entonces la suma ya te dio 100. Entonces, ¿dónde están los indecisos? Sí. Ya se acabó. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay indecisos? Eso es falso. Sí, porque ahorita en cualquier encuesta, el 40% son indecisos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen las encuestadoras? Ponderan y reparten el voto de los indecisos y le dan siempre más votos al que está en primer lugar. Entonces, ahí en esa encuesta, Morena debe tener 12, 14 puntos del redondeo que le está dando la casa encuestadora. Sí. Uh-huh. Por eso, cuando viene la elección, las encuestas fallan, porque no las puedes redondear. Sí, no. A mí en una encuesta donde no hay indecisos, que entonces ya acomodaron todos los indecisos y los repartieron arbitrariamente. No es fiable. Sin que el indeciso decida. Entonces esa encuesta no funciona. Así es. Es un aproximado. Por un lado los indecisos y por el otro los nulos. A veces las encuestas dicen ahí, votación efectiva. Así es. O votación bruta. ¿Sí? ¿Sí? Es diferente. Ya es diferente. Muy bien. Ahora, la encuesta es una fotografía del momento. Sí, claro. De hoy. En este momento pueden traer 10 puntos. En este momento. Claro. Faltan 6 meses o 5. ¿Dónde empieza la campaña? ¿Para dónde empieza la campaña? Para la elección. Sí. Buen cachito. La elección es una película. Sí. Y la encuesta es una fotografía. Y una película se integra de muchas fotografías. ¿Verdad? Falta ver la fotografía dentro de 15 días, la fotografía que sigue dentro de un mes, que son las encuestas, hasta llegar al final de la película, que es la elección. Luego sí, debate, de ahí viene otro. Vienen los debates, es otra cosa. Y vienen otros imponderables, ¿no? Sí.
así es sencillo. Bueno, ¿qué más dice? Bien, Leticia Gutiérrez García dice, es un gusto escucharles temas de análisis político, interactuando con los únicos conductores. Saludos. Gracias, Leti. Por este lado tenemos a Rocío López Llerena Zamora. Buenas noches. Buenas noches, Rocío. Presente una vez más escuchando su programa, ameno e interesante. Nos deja saludos, José Zamora. Gracias, magistrada. De Cuauhtémoc, licenciado, ¿qué opina? Y es magistrada en retiro. Magistrada en retiro, sí, sí, así es. Ellos no se jubilan, ¿no? No son jubilados. Sí, 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 se jubilan. Sin embargo, sí, pues, se retiran. Siguen magistrados. No se dice magistrada jubilada, jubilada, se dice magistrada en retiro. ¿Y si es de la corte? Igual que tú y yo. ¿Eh? Igual que tú y yo. Pues tú eres profesor en retiro. ¿En retiro? ¿Eh? Y tú eres ex rector en retiro y ex gobernador en retiro. El puro ex ya dice que ya no soy. Tú no eres ex maestro. No. Sigue siendo maestro. En retiro. Eres maestro en retiro. Sí. Bien, es lo que tenemos ahorita. ¿Ah, sí? Pues de los temas así que están... A ver, de lo que se está manejando, que ahorita que estábamos todavía con el ámbito entre internacional y nacional, su opinión respecto a lo que se ha estado manejando del posible asunto de Estados Unidos por el tema del maíz. ¿Va a haber o no va a haber este... El transgénico. El transgénico, sí. Estados Unidos parece que está interesado en promover una... ¿Cómo se llama? Una controversia. Llevarlo a un panel, ¿no? De controversias, porque no están de acuerdo con las condiciones que había ofrecido México en materia de maíz. No está cumpliendo, en una palabra. No está cumpliendo. Entonces, ¿cómo ve usted este? ¿Sí vamos a llegar a ese pleito, sobre todo por... Bueno, el gobierno mexicano emitió ya un decreto, creo que ya lo publicaron, sí, donde le aplica el 50% de arancel. Así es, sí. A la exportación de maíz blanco. Así es, sí. ¿Sí? ¿La exportación de nosotros o de ellos? No, la nuestra. Ah. ¿Sí? ¿Para qué? O sea, tú tienes maíz blanco. Tú eres un gran productor de maíz blanco y tú vas a exportar. Entonces el gobierno te cobra un arancel. ¿La mitad? Te cobra un arancel para que tú no lo exportes. Sí. ¿Para qué? Para que lo dejes en México y entonces le garantices a México que hay maíz blanco. Sí. ¿Sí? Ese es el objetivo. Que se consuma aquí. En un momento dado, ¿no? Así es. Sí. Ah, bueno. Entonces los norteamericanos pueden decir, a ver, momento. Entre nosotros no hay esos aranceles. Porque tenemos un tratado de libre comercio. Sí. Lo que produzcas me lo vas a mandar. Ah, porque si tú le pones arancel al maíz blanco, yo le voy a poner un arancel al aluminio que va para allá. Ah, olvídate, adiós cervezas. Entonces, y adiós refrescos, y adiós latas. Ver, no se puede. Si se lo pones por tu cuenta, entonces nos vamos a ir a un panel. Entonces ya te vas a un panel. Sí. ¿Cuál es la razón del impuesto, del arancel a la exportación del maíz blanco? Lo que ya dijimos. Frenar la salida. Frenar la salida. ¿Por qué? Porque con el argumento de que no hay suficiente maíz, Peña Nieto les dejó la tortilla en 11 pesos. Uh-huh. En Tijuana vale 29 pesos la tortilla. En Monterrey vale 27. Y hay como un precio estándar que anda fluctuando entre 22 pesos. Entonces se incrementó notablemente. Sí. Ahora, no es el tema de la escasez. Tampoco, porque el tema también tiene que ver con la guerra de Ucrania. Porque Ucrania y Rusia producen una gran cantidad de granos. Sí. Ya de por sí, el maíz, con la guerra de Ucrania, se aumentó el 40% el maíz. O sea, tampoco es culpa del presidente que haya aumentado el maíz. Aumentó porque a nivel internacional aumentó. Precios. Sí. México produce, fíjense bien, México produce 26 millones de toneladas de maíz blanco. O sea que no es razón del impuesto, porque México el año pasado consumió 24 millones. Ah, tenemos excedente. De maíz blanco. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y exportó 214 mil toneladas. Quiere decir que la exportación fue muy poquita. Sí. El maíz se quedó en México.
No hay razón para que le pongas un arancel a algo que no va a ser significativo. Si tú dijeras, se van a llevar 13 millones de maíz blanco a Estados Unidos. Wow. Sí. Entonces sí. Nos van a ofrecer maíz blanco. Pero bueno, ahora a ellos, con la producción de Iowa en Estados Unidos, les sobra maíz. Sí, pero el de ellos es amarillo. Sí. Bueno, también tienen maíz blanco. También. Sí, sí, claro, claro. Claro. Y el maíz amarillo, nosotros estamos comprando maíz amarillo. Sí. Nosotros sí tenemos déficit de maíz amarillo. Y el maíz amarillo, teóricamente, se ocupa como grano para el alimento de los animales. Sí. Para la ganadería. Sí. Para la ganadería. Sí. Y para la porcicultura. Sí. Sí. Y para las aves o para lo que se consume en los animales. El amarillo. En el blanco somos suficientes. No hay razón del impuesto. Eso nos va a meter a un lío. ¿Pero no será para eso? ¿Para distraer con algo? No, porque afecta la relación bilateral con los gringos y luego... Pero, pues, es lo que le encanta. No, quiera. No, bueno, está bien que quiera desviar la atención, pero no estamos para andar jugando luchitas. Vencidas. No, o vencidas, ahí nos ganan. Pero el tema del maíz, mucho tiene que ver el incremento, el aumento internacional del 40% por la guerra. ¿Qué se ha aumentado mucho también? Pues el fertilizante. Entonces, si aumentas el fertilizante, tienes que aumentar el precio del maíz. Claro. Sí. Y si aumentas el precio del maíz porque aumentó el fertilizante, aumentas el precio de la tortilla. Sí, una cadena. Ahora, ¿qué ha aumentado mucho también? Pues la gasolina. Aquí yo en un Baltrapiche ahí ves una gasolinera, tiene 24 pesos el litro. Sí. Si Peña Nieto lo dejó a 17, ha aumentado 7 pesos. Pero es la presión internacional. Pues la presión internacional también, sí. Pero eso hace que el transporte del maíz y del fertilizante te cueste más y que impacte en el precio de la tortilla. ¿Qué otra cosa ha aumentado? Pues la energía eléctrica. ¿Y qué, toda la gente tortea? No, pues a mano no. No es el consumo mayor. El consumo mayor es en la tortilladora. Y ocupa energía eléctrica. Entonces te aumenta el precio de la tortilla también. A la vez el gas. O sea, es multifactorial el aumento del precio. Con el puro impuesto no logras bajar el precio del maíz. Eso no te baja el precio del maíz. Son otras soluciones. Pero las acrosas. Y la inflación que sigue galopante, ¿no? Y ya lo habíamos dicho, la tortilla en las tiendas de autoservicio pues vale 14 pesos. ¿Por qué? Pues una, porque tiene otros componentes, no únicamente son de maíz. No son por maíz. Tiene otros componentes. La harina. Y sí, es un gancho. Te las ponen allá al fondo. Para que llegues y de regreso te ponen al fondo el carrito. Las tortillas ya con el bolillo al fondo. ¿Sí? Para que cuando tú entres, atravieses toda la tienda y vayas agarrando otras cositas. Sí, con que vas a llenar, ¿sí?, tortillas. Y ya que agarras las tortillas, ya los pones arriba del carrito, ya casi lleno. Y a la salida, pues le vas aventando lo demás. Sí. ¿No? Ya el precio no fue aquel. Con lo barato de las tortillas, pues se te encareció en todo lo demás que compraste. ¿O no? Completamente. Ah, bueno. Nos comentan aquí, bueno, Alejandra El Moral dice, sin embargo, es mucho mejor candidata que Delfina. Cuca Guzmán nos deja bendiciones. Saludos, ya, Cuca. Gusto mirarlos y escucharlos. Saludos desde Elizabeth, Colorado. Saludos. Noel Olmos dice, buenas noches, caballeros. Una pregunta para el licenciado Moreno. En su experiencia, ¿cuáles son los momentos claves en un proceso electoral? Un momento clave en un proceso electoral es tu selección de candidato. Exactamente. Y otro momento clave, el día de la elección. Eso es, Juan. No hay de otro. Sí. El día de la elección, porque la urna no se lleva a las casas para que tú deposites tu voto ahí en tu casa. La encuesta se hace en la casa. Sí. Por eso falla la encuesta. Sí. Porque yo... Me pregunta, ¿por qué voy a votar? Voy a votar por el PRI, por Morena. Está bien. Te registran tu voto, tu intención de voto.
pues el día de la elección no vas. ¿O cambias tu decisión? O no, bueno, no vas. Uno menos. Si llevaran a tu casa la urna, terminarías votando quizás por el que dijiste. Claro. Toda la encuesta se acerca más a la verdad. Sí, sí. Entonces, el día de la elección no te llevan las urnas a las casas a recoger los votos. ¿Qué hay que hacer? Pues motivar a que la gente vaya a la urna. Sí, sí. Y si tú le dices a 10 y te dicen que sí, a la hora de la hora nomás 6 te van a ir o 4. Entonces ya los que te dijeron que iban a ir no van a ir. Ya eso cambió mucho. Entonces, eso cambia todo también en la elección. Sí, sí, sí. Oye, pero en el mitin estaba el jardín lleno, había 20,000 gentes en el jardín. Ah, bueno. Sí. Pero llevaron a Chicoché cuando vivía, ¿sí? Sí, sí, sí. Lo llevaron, o llevaron a Juan Gabriel, o a la banda del Recodo, y la gente fue a ver, y la gente fue a ver a los músicos y, sí, y a los cantantes. Bueno, el espectáculo. Y el candidato cree que lo fueron a ver a él. ¿Por qué echan la música al término del evento, del mitin? Ah, porque si lo avientan antes, la gente ya no se queda al mitin, se van. Eso es lo más obvio, ¿o no? Sí, completo. No, bueno, pues, entonces, la variedad es como en el palenque. No meten la variedad al principio, ¿verdad? No, pues se acaba. Pero la gente se va. Se acaba. Entonces dejan que la gente esté ahí apostando, jugando rifas, consumiendo cervecita, un tequilita, un vino, ¿sí? Y ya que gastaste todo el rato, ahora pues sí, ya te meten la variedad, ya la gente ahí está, se queda. De lo contrario, se van y cuando termine la variedad. Acá es lo mismo, ¿eh? Es otra variedad. Cambia. Vaya que sí. Es otro el espectáculo, ¿verdad? Y depende del artista, bueno, del grupo. Sí. No, que regularmente siempre lleva grupos que jalan. Sí. Entonces, es más fácil llenar la plaza, el jardín, en un mitin, que llenar la urna en una elección. Eso es más complicado. Sí. Yo, en los años que tengo en esto, he visto jardines llenos de cierres de campaña. Hasta arriba los árboles. Y he visto urnas vacías, que no corresponden al jardín. Que no corresponden al jardín lleno, ¿verdad? No, sí, para sí, nada. Sí, es que el día de la elección no hay variedad, ¿no?, en la casilla. No, y está soleado. Te tienes que ir a formar. En el sol. Y acá, en el meeting, te ponen hasta silla y te dan agüita, te dan refresco. A veces te dan una despensa, chacoteas ahí con la comadre, con el compadre, ves a las muchachas, ves a los muchachos, socializas. No, acá en la urna no puedes ni hablar, no, ni hay sillas para que te sientes. Sí. No es alegre, no hay música. Muy diferente el escenario. Es muy diferente. De uno a otro. Bueno. Bien, Rosana Plazorra está viendo esa transmisión. Muchas gracias, Alfonso Muñiz Gaitán. Por eso, deja de interrumpirte, por eso hay quien dice: uy, qué bonita campaña hizo, con música alegre, con eventos con banda y luego repartían. Ah, bueno, ese candidato ganó la campaña. Sí. Pero no ganó la elección. Ganó la elección, sí. Lo que importa es ganar la elección. Sí, sí, ¿eh? No la campaña. Y tenemos un ejemplo aquí en Colima. Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos. Facilito. Yo un día, en un mitin en Coquimatlán, les dije. Me dio mucho gusto ver este jardín lleno. Pero lo he visto muchas veces lleno y no hemos ganado la elección. Sí, yo perdí Coquimatlán en la elección y estaba el jardín lleno. Bueno, había más gente en el meeting que los votos que saqué, ¿no? Bueno, sí. Esto así es, ¿verdad? Ni qué discutir. Sí. Muy bien, Alfonso Muñiz Gaitán nos dice aquí, dice, lo que se exporta de maíz blanco es apenas el 1% de lo que se produce, principalmente los productores de Sinaloa, su impacto, como que ya se dijo, es bajo. Arturo Velasco, saludos, estimado Fernando, saludos también para los comentaristas, gracias, ingeniero. Rosa María Moreno González, feliz noche, nos deja saludos. Ulises Herrera Núñez, excelente, como siempre. Saludos al licenciado Fernando, Jesús y Juan Ramón, gracias. Saludos, Ulises. Por este lado tenemos también a Luis Fernando Hernández Cervantes, aquí en Colima, a 28 el kilogramo de tortillas. Sí, Fíjate, Peña Nieto lo dejó a 11
y eran corruptos, eran rateros y eran todo. Y mira, pero hace 4 años. No, pero hace 4 años. Sí, ya. Y es otro maíz este. No, otra milpa. Sí, otra milpa. Luis Fernando nos deja saludos. Saludos. Nila, gracias. Patricia Cantú. Licenciado, ¿qué opinión tiene usted sobre el tema de la siderúrgica Altos Hornos de México que se encuentra en Coahuila? Salió un comunicado donde dice que el presidente Andrés Manuel ayudará a la siderúrgica. ¿A qué? Siempre y cuando el señor Ancira venda sus acciones. Ah, sí, bueno. Saludo primero a Minatitlán, a los minatitlenses, ella es de Minatitlán. Ah. Acuérdense que el señor Ancira, que es el dueño de... Sí, que había comprado la... La siderúrgica. De la acerera, ya. Sí. Está enjuiciado por el gobierno mexicano. Aceptó él reparar el daño de $200 millones, creo que ha pagado el primer abono de $50 millones en el tema de los de una planta de nitroglicerados, nitrogenados. Entonces, si tiene algún problema la empresa, a decir, los ayudo siempre y cuando no esté el señor Ancira, pues él es el principal accionista. Es una empresa que vale $miles de millones. Vaya que sí. Pues es lo que era Altos Hornos de México. Altos Hornos de México. Cerera, sí. No hay otra. Yan Martínez, saludos con afecto a nuestro siempre gobernador y los conductores del programa. Arturo Flores, saludos, licenciado Fernando Moreno Peña. Raúl Rosas, saludos, excelente programa. Maylean ya no está viendo esta transmisión. Teresita ZA, también saludos, está saludos. Este programa. Muchas gracias a todos ellos. Bueno, pues yo nada más comentaría que hay buenas noticias. Según la señora Rocío Nale, dice que el día 1 de julio, escúchenlo, por favor, grabe por favor ese dato. Sale el primer litro de 1 gasolina. De julio, Dos Bocas, la refinería construida, va a producir su primer barril, no un litro, un barril completo. ¿Cuánto trae un barril? 200 litros. Ah, pues ahí está, va producir sus primeros 200 litros. ¿Por la mañana o por la tarde? Es lo que no dijeron. ¿Es todo lo que va a producir? Pues es lo que está anunciado el día 1 de julio. Bueno, es que así nos dijeron en el aeropuerto. Pues sí. Felipe Ángeles que iba a tener su primer vuelo y fue el último. Ya no hubo más. Pero hubo un primer vuelo. Bueno, pues igual sí, acá va a haber un primer barril. No, pues si va a haber más un barril, no. A ver, ella había dicho que en diciembre del 2022, si no fue. Bueno, por medio año, primero de julio. A medio año empezaron las lluvias y siempre no se les va a inundar otra vez. Sí, no, pues ya veremos. El problema sigue siendo el mismo. No tienen una vía de ferrocarril con los vagones, con los trenes para sacar la producción. Solo por barco. Eso. Bueno, el suministro lo tienen ellos ahí, cerca. El suministro. No, el combustible sí lo tienen. Sí. El petróleo sí lo tienen. No, es escarbar el Golfo. Listo. Sacan del Golfo, ahí te lo mandan sin problema. Pero para sacar ya lo refinado. Pero no. No va a ser así. ¿No? ¿Qué necesidad de que te hagan un anuncio ahorita? ¿Por qué no te dicen mañana ya? Mañana, hoy que estamos hoy a 29, 30 de mayo, mañana sacamos el primer barril. Ah, pues está bien, mañana ya sabes. Pero ¿para qué te dicen desde ahorita? Y luego ya que se llegue mayo te van a decir que hasta noviembre. Siempre no. No, las lluvias. No, pues que siempre hacen eso. No, eso no es serio. No les creas porque entonces te están diciendo una mentira. No, yo digo que ella anunció esto. No, pues que se esperen a que se acerquen las fechas. Ya mero. También está destacando que pues ya viste que la distribución de medicamentos es completamente un fracaso por el famoso Insabe. A ver, el otro día pasamos lo del Seguro Social de los medicamentos, ¿no? Sí. Bueno, aquí 11 millones de recetas no atendidas en el 22. Ajá. Uh-huh. Y 22 millones de recetas no atendidas en el 21. Bueno, gente que quiere hacer quedar mal al gobierno. Es que deben quitar al presidente a esas gentes. No le, lo engañan al presidente. Bueno, ahí te va. ¿Cómo va a solucionarse? Según aquí. A ver. Dice que la Secretaría de Salud aceptó otra vez la participación de las distribuidoras privadas que había. O sea, a los corruptos que quitaron, que dijeron que eran corruptos. ¿Cómo en el...? Como estaba el esquema establecido antes. El anterior. ¿Eh? Pues claro, hombre. Así que bórrenle siempre, no tráiganse aquellos porque ellos sí saben. Es como llevar si la Coca-Cola, la Maseca
y productos Marinela, Bimbo y todo eso, dicen, vamos a correr a los repartidores. Y adiós rutas y todo. Y luego va a decir, a mí, ¿por qué no llegan a los pueblos los gansitos y la maseca y las Coca-Colas? Pues porque corrieron a los distribuidores que tienen 50 años y que saben cómo hacerlos llegar hasta allá, ¿no? Pues así es fácil. Y al rato te van a decir que los del Banco de Bienestar, tampoco. El ejército. Y que las pipas del bienestar pues ya no funcionan. Y que va a haber cantinas del bienestar para los pobres de bajos ingresos. Sí. Sí, no, deja de eso. Sí. La pregunta, claro. ¿Trae limón y sal ya? Por favor. No. Bueno, sal sí, porque están salados. De plano. No le pegan. Bueno, pues va de nuevo, va para atrás. Ah, ¿van a regresar a eso? Van a regresar. No, ya no, a los ya no. Anteriores distribuidores. Entonces, ¿Dinamarca dónde se quedó? Oh, en esquina con Insurgentes. ¿Con Berlín? ¿Qué, esquina qué, con Insurgentes? ¿Qué colonia era siempre? La Roma, no, la Roma, ay Dios. Narvarte, Roma. ¿Condesa? No. No, la Condesa son nombres de estados de la República. Sí. Sonora, bueno, Michoacán. De la glorieta de Insurgentes hacia allá, ahí empieza Dinamarca. Pues debe ser la Narva, ¿eh? La Roma no es ahí. Pues porque si alguien nos está viendo que... Hay que ser la Insurgentes. Haga la caridad. De Dinamarca, la Ciudad de México. Ya estamos perdidos. ¿Qué colonia es? Porque si ando, no sabe, ando en el niño perdido ahorita. Jesús va a terminar en el metro y no. El metro está muy canijo. Las líneas 7 no, por favor. Es como los de Sambor. ¿Qué dijeron? El presidente dice, vamos a tener un sistema médico como el de Dinamarca. Pues que así le ponga y punto. El sistema de Dinamarca. Pues sí. Es como los de Sambor, ¿qué hicieron hace años? Vamos a hacer enchiladas suizas como en Suiza. Sí. Y así inventaron sus enchiladas suizas. Sí. Pues pueden inventar lo que quieran. ¿Cuál problema? ¿Y las tlayudas qué tal? Ah, esa es otra historia. Aquí nos está preguntando cuál es el balance que hace, licenciado, sobre la visita de Beatriz Paredes a Colima. Que ya positivo, hablando, ¿no? Positivo. Tuvo una reunión con los analistas, con la prensa, ¿no? Sí. Y ahí estuvo muy bien, también me dijeron muchos periodistas. Sí, estuvieron los reporteros y estuvieron los analistas. Los reporteros, los analistas de periódicos. Luego se fue al informe del ICI. Sí. Un informe con una muy buena asistencia. Vi presidentes municipales de otros partidos. Estaba Elías Lazano de Tecomán. Estaba el de Ixtlahuacán. Estaba el de Minatitlán. Estaba el de Comala, que no son del PRI, que son de otros partidos. Y bueno, luego los del PRI. Sí, la presidenta de Colima. Bueno, la presidenta de Colima estaba. Sí. Estaba el representante de la villa que andaba en Estados Unidos. Sí. Y fue la representante de Manzanillo. De Manzanillo, creo, también, sí. Sí, creo que estaba ahí también. Sí. Oye, yo lo que le decía a Juan Ramón, que sentía a Beatriz desmejorada en su caminar. Bueno, ella se volteó en una camioneta. Así es, sí, tuvo un accidente. Yendo de Pachuca a la Ciudad de México, que asistió a un informe de una senadora. Entonces tuvo un accidente muy duro. Va en etapa de recuperación. Sin embargo, bueno, camina sin silla también. Sí, va caminando. No, pero... está bien, pero su mente es privilegiada. Muy lúcida, muy lúcida. Habló muy bien de lo que debe ser el tema fiscal, de cómo debe haber un cambio para que beneficie a los municipios. Habló del tema de Manzanillo, cómo le debe beneficiar una reforma fiscal donde hay puerto. Lo que es el puerto y la pesca. La pesca. Habló de la maestra Griselda. Sí, de primera. Excelente. De primera. Reconocimiento. Excelente reconocimiento. Fíjate nomás para que se den cuenta del currículum de Beatriz. Fue diputada local. Diputada federal 4 veces. Senadora 2 veces. Sí. Embajadora en Brasil y en Cuba. Así es, sí. Líder nacional de la CNC, líder nacional del PRI, contestó 2 informes presidenciales. Gobernadora de Tlaxcala. Gobernadora de Tlaxcala. Fue subsecretaria de Gobernación 2 veces. 3, ¿no? Creo que 3. 2. Subsecretaria de Reforma Agraria. Agraria, sí. Este es el currículum que tiene. Impresionante, impresionante. Impresionante, impresionante. No, y una agilidad mental, contra lo que se diga y todo, una agilidad mental muy, yo la veo muy... Sí, muy, es un privilegio platicar con ella. Yo la acompañé junto con Arnoldo a Guadalajara, por carretera, la acompañé al aeropuerto, y bueno, fue una charla.
No tuvimos una comida con clase política del PRI y del PAN. Y había también un grupo de empresarios que fueron invitados. Y se dio un debate de mucha altura entre los empresarios y Beatriz. Muy provechoso, muy, muy, muy importante. Bueno, muy importante. Valió la visita. Valió la pena la visita. Uh-huh. Y bueno, yo estuve contento porque estuve en el informe de Lizy, habló muy bien de ella. Destacó que nos conocemos ya hace muchos que años. Que por cierto, se tuvo una asistencia tremenda ahí, en la auditoria. El mejor informe, no nada más de los legisladores locales, sino de todos los informes que ha habido desde el 2022 a la fecha, pues, incluido la del titular del Ejecutivo. No quiero decir eso. En el Congreso sí. No sé cómo estuvo el otro evento de la zona militar, pero el del Congreso... No había punto de comparación de la clase política que se reunió en el informe de bueno, había cuatro exrectores más el rector actual, había cuatro exgobernadores, fue el coordinador de Morena de los diputados, lo cual me parece un acto de civilidad y de pluralidad, muy bien. Fue la presidenta del Congreso. Dirigentes de partidos políticos. Estuvo bien el evento, a mí me pareció. Yo lo que vi, bien el evento, no lo califico yo como hace la calificación. No me vería bien, pero. Mi punto de vista, Pero fue un evento bueno. Sí. Bueno. Un evento aquí bueno. Nos comenta que faltó debate con doña Beatriz en el evento de Villa de Álvarez, en Casa de la Cultura. Bueno, hubo preguntas y respuestas. Hubo preguntas, sí, algunas. Por cuestiones de tiempo, sí, el tiempo se estaba viniendo. Lo que pasa es que, mira, algo que yo sin querer personalizar, pero en esos debates donde el público, la gente pregunta, somos, porque yo mi tiempo también lo llegué a hacer, muy dados el preguntar y pronunciar un discurso antes de la pregunta. Entonces ya te vas sobre el tiempo de los demás. Sí. Si te concretas, lo vas a preguntar, pues pueden preguntar más gente y se hace un debate. Claro. Sí. Pero luego dices un discurso. Te llevas 7, 8 minutos. Te llevas 10, ¿no? Ojalá. Sí, hay gente. Yo. Sí, entonces, en las tres intervenciones que hubo, por ejemplo, pues ahí se nos fue media hora. Y a veces también abusas en la respuesta, porque la vez que vino Biden y Trudeau, la respuesta que duró, ¿qué? Pablos, la de Televisa, hizo una pregunta. Y el presidente se aventó 28 minutos contestando la pregunta. Sí, ya Biden, cuando iba a contestar, dijo, yo ya por el tiempo no alcanzo, pero que conste que aquí estuvo, que yo sí quise contestar, pero no me alcanzó el tiempo. Sí. Y es la verdad. Y se los voy a dejar mi correo electrónico para que me la manden la pregunta, por favor. Sí, pero muy buena. Yo así lo valoro también. Ella es muy productiva. Muy buena. Me gustó mucho el comentario que hizo doña Griselda. También en el evento del informe de la diputada Lizy, el espaldarazo que le da a las universidades, ¿no? Le dio un espaldarazo al rector Grau y a las universidades, sí. Muy, muy talentosa esta Beatriz. Sí, tiene una agenda muy ¿sí? Muy presente, sí. Alfonso Hernández Ochoa nos deja saludos a todos, muchas gracias. ¿No tenemos algunas fotos del evento? ¿Les paso algunas fotos del evento si quieres? Sí. Sí, a ver, te paso algunas, aquí las tengo. ¿Qué otra pregunta tenemos? A ver, que nos digan. Pues que hay que ir al Zócalo, parece ser que todo se está programando para el día 26 de febrero. Oye, que va a haber otra marcha. Va a ser otra marcha. El lema es, mi voto no se toca. No, es la democracia. Bueno, aquí me pusieron mi voto no se toca. ¿Así se llama la marcha? Así es, mi voto no se toca. Dije, vaya, bueno. El día 20, ahí está el informe. Ah, está, mira. Nos preguntan aquí que si veríamos a Lizy Moreno en las próximas urnas. Ah, caray. Pues no, en la urna no cabe. Está difícil. En la boleta yo creo que sí. Muy bien. Pues en la boleta sí, en la urna ya es complejo. ¿Cómo estás? Oye, no la mueles. Demasiado bien. Demasiado. No, pues bueno, ella lo dijo ahí muy claramente. Va iniciando su carrera política, está en una etapa de arranque e hizo ahí compromisos de que va a seguir trabajando, ¿no? Vamos a ver, pero al final quien decide es el elector. Ah, eso sí. Es completamente, sino que te pregunten a ti.
Ah, que me pregunten a mí. Facilito. El lector es el que decide. Así de fácil. ¿Ah? Sí. Pero oye, y el estuvo bien. A ver, ¿qué decía el compañero de Manzanillo? No, Manzanillo. Que no digan que le sacamos a la pregunta. Ah, que ¿por qué no se aprovecha debidamente el puerto de Manzanillo por colocando ensambladores para la exportación de vehículos? Pues no, nomás ensambladores, de mira, todo movimiento. En el puerto de Manzanillo no es pertinente instalar empresas manufactureras. Se deben instalar en Tecomán o en Armería. Allí sí hay espacio. Porque hay espacio en el puerto. No hay espacio y se le debe de dedicar los espacios del puerto a la carga que llega. ¿Al puerto? Al puerto. El puerto no es únicamente la posición de atraque que está junto al mar. No, no. Son todos los patios. Sí, claro. Donde están las grúas, los contenedores, los vehículos, todo. Y eso es lo que tiene que seguir creciendo. Si le metes una industria ahí, ya no puedes. Sí, no, pues lo estrangula. Si las haces en Armería, estás en el puerto prácticamente, o en sí, Tecomán. O sea, y generas el empleo para la gente de Tecomán y para la gente de Armería. Así es. El problema del empleo no se ocupa en Manzanillo, por eso las empresas productoras manufactureras deben estar allá. En China, los productos que hacen los chinos no los hacen en los puertos. No. A 300 kilómetros adentro, sí. Generan todo el empleo allá para la gente que allá vive. Y transportan sí. El producto ya elaborado. Pues acuérdate del sueño, el puerto seco. Que el puerto seco son para eso, para poner como carga o para producir. Pero en cosas. Fin. Bueno, ¿qué más? Juan, no más. Aquí nos dice que, le preguntan a ustedes, licenciado, ¿qué tan cierto es que el exgobernador Peralta participará en el próximo proceso electoral de Colima? ¿Usted qué es su amigo? ¿Qué le ha dicho? No, yo creo que le deben de preguntar a él, ¿no? ¿Y yo por qué? Pero, pues le puede preguntar a él, ¿no? Pues sí. Ahora que venga el Congreso a contestar la demanda que le pusieron ahí. Ándale, puede aprovechar. ¿Estás listo para que le pregunten? Sí, aunque se había dicho, ¿no? Que había tramitado un amparo, ¿no? En eso estaba. No sé cómo se encuentra ahorita su situación, entonces. Dice. Fíjate lo que dijo Beatriz. A pregunta expresa dijo que el género o el sexo no es condición de gobernar bien o mal. Hay mujeres y hombres que la ciudadanía y los partidos les han dado la oportunidad de gobernar, pero han sido su fracaso por su insensibilidad y falta de experiencia. Se requiere madurez y muchas otras cualidades que exige la población. No únicamente lo determina ¿es hombre o mujer? El sexo. Sí. Dijo, entre las mujeres que pasarán a la historia de Colima y del país, sin duda será la exgobernadora Griselda Álvarez, porque fue una mujer ejemplar que demostró profesionalismo, madurez, experiencia y honestidad. Griselda entró con más problemas que los actuales, pero su actitud responsable, seria y mesurada prestigió a las mujeres en el gobierno. Sí. Ella fue la segunda gobernadora y sí. Ella dijo, si doña Griselda no hubiera actuado como actuó, de así bien. No hubiera llegado honesta, yo. Honesta, capaz, profesional, íntegra, seria, no frívola. Si ella hubiera actuado de otra manera, nos hubieran cerrado las puertas a las mujeres. Sí, no llega ella. Sí, pero ella fue la segunda. Ella fue la segunda gobernadora. Sí, fue la segunda gobernadora. Sí. Muy joven. Muy joven. Así es. Muy joven. Muy buena. Pero bueno. Ella es de mi edad, está joven, todavía. Ajá, ajá. Somos de la mismita edad, nomás que ella es de agosto. Es como del 16 de agosto, creo, o 18. Por ahí, sí. Pero somos de la edad. Sí. Modelo salió más o menos. Bien. Muy bien, nos dicen aquí que el programa de hoy ha estado muy bueno. Muchas felicitaciones, Fernando, señor Murguía, señor Negrete, muchas gracias. Gracias. Pues oye, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese complot? Complot, dijo aquel señor, contra el metro. Que tiro por viaje, no hay día o pasa ayer, algo. Ayer hubo 32 lesionados en el metro en la línea 7. Sí, intoxicados, bueno, todo un... Pero eso sí, ya hay un detenido. ¿Y la Guardia Nacional qué dijo?
O salió corriendo porque también estaba intoxicado. Salió corriendo para no intoxicarse. Y a la señora que se le fueron las aspas de plástico de la lavadora. Ya la soltaron. Dijeron que no había delito que perseguir ni nada. Pues no, pero se quedaron las aspas. No, las sacaron. Detenidas. Quedaron detenidas las aspas. O sea, el tema del metro no es de seguridad. Y la Guardia Nacional tiene que estar ahí. Es de mantenimiento. Sí. El metro ocupa ingenieros, no ocupa policías. Eso es lo que les debe de quedar claro. Ahora, ya van la línea 2, la 3, la 7. La 8. La 8. La 12, ¿qué? Bueno, la 12 fue la que se dañó. Se cayó. Sí, pero se cayó. Reiniciaron y destrozaron. O sea, todavía les faltan 7 líneas que se dañen, pues, para que termine. Pero todavía la semana es joven. Va empezando, espérate, es martes. No, pero, a ver, es que el tema del metro es que no quieren reconocer el problema, por eso sigue saliendo día de un problema. No reconocen que es el mantenimiento, porque eso los convierte en culpables o en responsables, no culpables, responsables de que el gobierno de la ciudad es el responsable de dar mantenimiento. Sí. Quieren buscar saboteadores para decir, nos están saboteando porque la jefa de gobierno es candidata corcholata, que ese es el error del presidente, haber destapado sus corcholatas antes y no haber medido que les podían estar pegando, uh-huh, o que lo que hicieran desde el gobierno les iba a afectar en su candidatura, y ahora quieren argumentar que son los enemigos del PAN, del PRI, del PRD, los conservadores, los que están generando los actos de sabotaje para afectar a la señora, ¿sí?, en su candidatura. ¿Y por qué no echarle la culpa a Ebrard o a otro, verdad? Ayer se vieron muy mal, ayer lunes, cuando va la alcaldesa Lía Limones. Lía es la alcaldesa de... No recuerdo de cuál. Gustavo Madero, ¿no? Pero bueno, fue al lugar del accidente y no le permitieron ingresar ni a Álvaro Obregón. Álvaro Obregón. ¿Y qué? No le permitieron entrar al lugar del accidente ni a ella ni a... Si está en su alcaldía. Sí. Pero por eso. Pues por eso. La jefa de gobierno ordenó que nadie entrara de no ser ella. Y no le permitieron el acceso. Pues ojalá ya le den mantenimiento, que ya volteen los ojos a los no talleres. No quieren reconocer que el tema es mantenimiento, no lo quieren reconocer. Entonces, no, dijeron que van a meter a los talleres Guardia Nacional. Ah, bueno, que ellos ya le van a entrar a la chamba. El sindicato protestó, dice, aquí no los ocupamos a ellos, aquí ocupamos tuercas, tornillos, herramientas. Insumos para darle mantenimiento a esta claro. cosa. Claro. Sí. En fin. Hugo Sánchez, LD, Hugo Sánchez, saludos a mi padrino Fernando desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima. Ah, saludos a Manzanillo. Muchas gracias. ¿Qué novedades hay en el Congreso, tú que tanto sabes? El Congreso, pues, que hasta el jueves van a sesionar, han estado trabajando. Ya cambiaron las sesiones para los jueves. ¿Ya se jodieron a los trabajadores de confianza que había? Pues después de la última sesión, sí, ya los pasaron a cuchillo. No sé ahorita... ¿Cuál ha sido la reacción de los trabajadores? O sea, se gastaron el dinero del Congreso y ahora quieren que los trabajadores paguen el pato. Así es, sí. Sí. O sea... Ah, pero eso sí, dicen en su mensaje los de... O sea, lo que dicen que hizo Nacho en el gobierno, ajá, lo están haciendo ellos. Ah, sí. Entonces... Le están quitando el seguro social a los de confianza. Sí. Les bajaron el sueldo. Les bajan el sueldo. Todo porque se gastaron el dinero en algo. Sí. No indebido, pero en algo. Nacho no se los quitó. Dejó de pagar, pero no les quitó las prestaciones. Y aquí les quitan las prestaciones. Ah, está peor entonces. Está peor. Ah, caray. Está peor. Esa sí, no me la sabía. Qué bueno que me dices. Entonces hay que ver cómo se va a resolver esta situación. No sé cuántos trabajadores. Solo que venga Nacho a contestar la demanda, que les diga, oiga, no la muelen. Yo no les quité las prestaciones como ustedes, ¿verdad? Nomás este desastre no lo hice yo, sí, lo están haciendo ustedes, ¿no? Sí. Oye, mañana hay un evento, ¿no? De la entidad privada y de mucha gente, ¿no? Sí, creo que. Mañana hay varios eventos. ¿Cómo se denominan ellos? ¿Cómo? Hay un membrete, ¿no? Pero están convocando un evento con la gobernadora, ¿no? Una reunión de trabajo. Con los sectores productivos y los líderes sociales, ¿no? De la entidad, ¿no? El sector empresarial. ¿Qué es comida? Hasta donde yo sé es una comida. ¿No están ustedes invitados como líderes? A mí sí. ¿Como líderes periodistas no están invitados? No, como empresario periodista. A mí no me quieren ver. ¿Pero tú sí vas? Como empresario. Sí, voy a estar ahí. Soy empresario. ¿Es comida o es qué? Es una comida. Empresario de los medios, tú. ¿Mucha gente? ¿Va mucha gente? Ah, caray, pues mañana te cuento. El viernes te cuento en el perchero. No, pues el viernes ya me enteré. Bueno, pues hay que ver la transmisión entonces.
Ah, ¿la va a transmitir este pues, archivo nosotros digital? Nosotros tenemos que transmitir ahí. Ah, no, yo ahí me informo. ¿No? Ahí está, ¿cuál problema? Resuelto el asunto, ni modo. Ahí estaremos viendo. ¿Y de qué es el evento? A ver, para saber. Pues se junta todo el sector productivo, invitados para estar ahí en diálogo con la gobernadora. Ah, está bueno eso. Al menos, ¿son los diálogos por la transformación o eso? Diálogos con empresarios. No sé, hasta ahí se... Y líderes, ¿no? Y líderes sociales. Y líderes sociales. Por cierto, viene un líder nacional, el líder del magisterio, mañana. Ah, ¿viene ese evento? No sé. Viene en la mañana, a las 12. A las 12. Ah, no, entonces es comida, entonces, ¿no? ¿Lo mejor lo van a invitar? Es del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Alfonso Cepeda, ¿no? Sí. Alfonso Cepeda. Ah, bienvenido. ¿Es tu líder? ¿Tú de maestro? Claro. Todavía. Sí, todavía. Y aunque jubilado, de todas maneras. No, Vicente R. Ah, sí. Bueno, ya casi nos vamos. Vicente Rifa. Sí, ahorita. ¿Qué más tenemos? A ver. Ya nos vamos. Es lo único que tenemos hasta el momento. Pero el viernes le seguimos, con mucho gusto, ya sí, sabes. Estaremos muy al pendiente en el perchero, pues, de todo lo que va a acontecer, tanto mañana como los días que siguen. Creo que hay temas. Hay temas, ¿no? Muy para bien. Estos próximos días. Lilia Figueroa Larios dice, como siempre, interesantes y atinados los comentarios del licenciado Fernando. Saludos a todos. Saludos. Gracias. A Minatitlán. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, la paciencia. Gracias, Fernando, por invitarnos. Gracias a ustedes, gracias. Y estaremos el viernes, si usted así lo quiere, en el perchero, ahí, ya sabe. A las 7. A las 7 usted le cuelga lo que quiera en el perchero. Por mientras, síganse abrigando, sigue. Sí, está fresco. Sigue frío las mañanas. Entonces, síguese. Vaya a vacunarse, si no debe vacunarse, aproveche todavía. Vacúnense. La Abdalá, mire, todavía no le hace nada, ni bien ni mal, pero ahí está. ¿Qué? ¿La Abdalá? ¿Abdalá? La Abdalá. Porque ni mojitos te no. dieron ya. Ni fu ni fa. ¿No? Ni fu. No, eso fue fraude. Entonces, no fue. En fin, gracias. Pase usted excelente noche. Gracias, Juan Ramón. Gracias, Jesús. Muchas gracias a todos que gracias. Nos siguen, que nos escuchan, que nos ven. Nos vemos el viernes. Así es, 7 de la tarde. Perchero para que le cuelgue lo que quiera. Gracias por su participación.